Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? Muchísimas gracias a los que os habéis conectado. Me alegra muchísimo ver que hay algunas personas por ahí después de tanto tiempo sin streamear. Y lo primero quería pediros disculpas porque la verdad es que no he streameado porque no he podido. O sea, tengo muchísimo trabajo y todas las semanas digo, venga, esta semana streameo. Pero al final siempre pasa algo. Tengo algo urgente de alta prioridad y no me da tiempo. Pero bueno, sigo aquí, que lo sepáis. Voy a seguir intentando streamear cada vez que pueda y cada vez que tenga una semana con un poquito de tiempo para preparar un stream, lo haré y seguiré por aquí, ¿vale? Aunque no pueda seguir con la cadencia que prometí al principio del año. Entonces, bueno, quiero saludar a Virginia, CandyVF y a Diana Cuca que están ahí en el chat. Y os agradezco muchísimo que os conectéis. Y bueno, pues como ha pasado un poquillo de tiempo y ya hemos ido tocando así muchos temas que eran más bien como para principiantes, he decidido que este stream lo voy a dedicar a darle un repaso a la release de la Summer 23, que es la que sale ahora en junio. De esto me va a servir para explicaros cómo va todo el tema de las releases y cómo os podéis preparar para cada vez que venga una release, pues testear vuestras aplicaciones y estar seguros de que esa release no va a afectar negativamente a vuestro código o vuestra implementación. Luego, por otra parte, vamos a repasar los temas que vienen en la release notes. Os voy a enseñar dónde ver. Encontrar los diferentes temas que son relevantes para desarrolladores, que ya como tenéis cierto bagaje o cierto entendimiento de los temas principales, vais a entender cómo están categorizados perfectamente por la parte de pues Lightning Components, Apex, API, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, como a mí lo que me gusta realmente es cacharrear un poco e implementar código. Pues vamos a elegir una de las funcionalidades que viene en las release notes que me ha parecido muy interesante y vamos a ampliar nuestra aplicación de plantas utilizando esa funcionalidad. Os doy un adelanto, la funcionalidad va a ser la Refresh View API, que además sé que CandyVF estaba súper interesada en conocer de esta funcionalidad porque me preguntó por ella hace no mucho, así que te va a venir muy bien este stream. Está por ahí también JuxLow, que dice, qué bueno tenerte de vuelta. Uf, las release notes. Mira, es verdad que las release notes pues pueden ser difíciles de digerir, ¿vale? Porque es un documento con, no sé, 500 páginas tendrá ahora. Yo me acuerdo de las primeras que me leí. Fueron en la Spring 15 que en mi empresa me mandaron a hacer un resumen de lo que venía en las release notes para desarrolladores. Y yo acababa de entrar, ¿vale? Yo llevaba con Salesforce, pues, no sé, 3 meses o 6 meses. No me acuerdo cuándo entré. Creo que 6 meses. Pero claro, para una persona que lleva 6 meses con Salesforce puede ser un poco agobiante, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, había millones de cosas que no tenía ni idea, porque en las release notes es que te viene todo. Pero vais a ver que eso ha mejorado con el tiempo. Ahora ya no es un PDF, sino que es una. Bueno, se puede bajar en PDF, pero está también como en una web que puedes ir consultando por secciones. Yo os voy a enseñar exactamente dónde hay que mirar para, por lo menos, la parte de desarrollo de plataforma tenerla clara, ¿vale? No os preocupéis que no nos vamos a pasar toda la hora leyendo las release notes, vamos a solamente ver las cosas más interesantes. Entonces, voy a empezar a compartir. Aquí me veis. Y quiero saludar también a Crespo Rudy, que está por ahí. Muchas gracias por conectarte. JuxLow, espero que no te resulte aburrido este tema de las release notes. Vale, pues ¿por dónde empezamos? Vale, ¿qué son las release notes? Pues si ponéis en Google Salesforce Summer 23 release notes, te aparece, ¿vale? Te aparece un enlace a una página web que es Salesforce Summer 23 release notes, donde te vienen todas las secciones con todo lo nuevo que viene no solamente para desarrolladores, que sería la parte esta de development, sino para todo Salesforce,
Excepto algunas, hay algunas cositas que están como en unas release notes aparte. Por ejemplo, el Salesforce CLI, la herramienta de línea de comandos, tiene su propia release notes. O las tools, las extensiones de Visual Studio Code y demás, pero aún así, aquí está como el concentrador. Es decir, hay una sección que pone novedades de Salesforce CLI y de ahí puedes navegar a la página específica que tiene el Salesforce CLI. Pero bueno, lo ideal es venirse aquí y echarle un ojo a esto. Entonces, bueno, primero, releases. Ya sabéis, Salesforce saca tres releases al año que van directamente a parar a tu org. Se actualizan tus orgs, ¿vale? Primero se actualizan las de sandbox, luego se actualizan ya las orgs de producción y que no te queda más remedio que adoptar. Hay, bueno, un caso en el cual no tienes por qué adoptar esa nueva versión de según qué funcionalidad si estás utilizando código. Por ejemplo, en tus clases tú puedes indicar en el metadata que quieres seguir tirando de las clases de Apex estándar de una versión anterior, si tú quieres, pero el caso que la release por defecto se va a desplegar en tu organización y entonces va a estar ahí disponible para que tú la utilices y tú ya puedes hacer el upgrade de las APIs de tus metadatos para poder tirar de esas versiones, ¿vale? Entonces, las versiones o sea, cada vez que se saca una versión de Salesforce, que tenemos Winter, Spring y Summer, ¿vale? La Winter se saca aproximadamente por octubre, la Spring se saca aproximadamente por enero y la Summer se saca aproximadamente por junio. Siempre es como antes de que sea el verano, antes de que sea el otoño, antes de que sea el invierno, ¿no? Por eso se llaman así. Y cada una tiene asociada una versión de la API. Por ejemplo, yo lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Porque nunca me acuerdo de qué versión de API tiene cada una, pero os digo, por ejemplo, la Spring 23, que fue la anterior, equivale a la API 57. La Summer 23, que es la que viene ahora, equivale a la API 58, ¿vale? Y en los metadatos de nuestras clases, etcétera, etcétera, es donde ponemos de qué API estamos tirando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de estar enterado de esto, de cómo va la release? Pues casi os diría que ver la página esta de Salesforce Venue, ¿vale? Salesforce Venue es una empresa que empezó con un chico que se llama Ben, no me acuerdo el apellido ahora mismo, no me acuerdo, pero que era Salesforce MVP y él empezó a publicar como por su cuenta una especie de periódico con todas las novedades de Salesforce y esto fue creciendo y ahora mismo es una empresa en la que hay un montón de gente contratada que publican un montón de novedades de Salesforce. Si no lo conocéis, está muy bien. Lo único que es el inglés, pero bueno, está súper interesante. Y entonces ellos en cada release publican un blog con toda la información de esa release, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que es de la Summer, te dice, las orgs se van a ir actualizando poco a poco y dependiendo de la instancia en la que esté tu org, pues va a ser en esta fecha, va a ser el 6 de mayo o el 3 de junio o el 10 de junio. Hoy como estamos en 7 de junio, pues va a haber algunas que estén ya actualizadas y otras que no, ¿vale? Normalmente se actualizan primero las sandbox y después se actualizan las de producción. Lo que te dice aquí es que si quieres saber exactamente en qué momento se va a actualizar tu org, te vayas a Salesforce Trust. Salesforce Trust es una página de Salesforce en la cual están todas las instancias y dependiendo de la instancia en la que esté tu org, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra org está en, a ver que le he dado dos veces, en CS102. Pues le das aquí y aquí te viene toda la información. Te dice el estado, si está funcionando correctamente. Aquí si hay un histórico de que haya habido fallos, de que no haya funcionado bien esa instancia por lo que sea. Y el mantenimiento programado. Entonces, si os fijáis, pues aquí hay, por ejemplo, para el 10 de junio hay confirmado
pues un mantenimiento que es la Summer 23 Mayor Release. Pues la hemos encontrado, ¿vale? Aquí es donde van a desplegar la Summer 23 en las orcs que estén en la estancia CS-102. Bueno, eso queda más o menos claro, ¿verdad? Por aquí dice Tincho Aguilera, hola, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Y soy Lucky, también está por ahí conectado. Muchas gracias, o conectada. Y Candy dice que Salesforce Ben es muy buen blog porque tiene muchos ejemplos y ayudas. Y estoy totalmente de acuerdo. Y gracias, el apellido del fundador es Ben McCarthy, que ese es el nombre completo que no me acordaba yo. Vale, pues bueno, este chico es de Inglaterra y si alguno vive por allí seguramente lo conocerá porque es muy, muy famoso. Vale, entonces aquí me vendría cuando se van a actualizar mis orgs. Ahora, ¿cuál es la idea? Pues que yo, antes de que eso pase en mi org de producción, pruebe a ver si mi código o mi implementación va a funcionar correctamente con la siguiente versión. ¿Vale? ¿Cómo puedo probar eso? Pues hay dos maneras. Una de las maneras es obteniendo... Bueno, hay tres maneras. Una manera es esperar a que la release llegue a tu sandbox y testear ahí. Que bueno, yo preferiría, la verdad, hacerlo en cualquiera de las otras dos maneras, pero entiendo que no todo el mundo puede hacerlo si tiene una implementación muy compleja. Segunda manera sería... pido una org pre-release y desplego allí mi código. ¿Eso cómo se hace? Pues aquí en el Salesforce Ben me viene cómo hacerlo, me viene información de cuándo se actualizaron las sandboxes, que fueron entre el 5 y el 6 de mayo, es decir, que hay tiempo suficiente para que si tienes que probar en las sandboxes lo hagas, ¿vale? Pero si tu código es deployable, es desplegable, pues entonces sí que puedes pedir una pre-release org. Y te dice aquí dónde la puedes pedir. Si le dais a este enlace, esto os va a mandar a, creo que aquí, esta página, y aquí puedes pedir una org pre-release que te venga ya con la Summer 23 instalada. Puedes desplegar tu código y hacer tus pruebas. Hay una tercera forma. La tercera forma sería creándote una Scratch org que sea de tipo preview. Si te creas una Scratch org de tipo preview, es equivalente a pedir una pre-release org porque te va a venir la Summer Edition ya desplegada o la edición que sea en cuestión, pero vas a poder utilizarla como una Scratch org normal. Es decir, vas a poder desplegar tu código y trabajar con él, con source tracking, etcétera, como si fuera una Scratch org normal. Esas son las tres formas de probar la pre-release. Y nosotros pues hoy lo vamos a hacer con una Scratch org. Por ahí está también Gabriel Moreno, que nos saluda desde Ovalle, en Chile. Mira, tengo unas ganas de ir a Chile. La verdad que me han dicho que es súper bonito. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de ir para allá. Así que a ver si me invitas un día. Y por ahí está también Gabriel Sansa. Muchas gracias por conectaros a los dos Gabrieles. Vale, pues dicho esto, toda la parafernalia de la Summer, pues vamos a crear una Scratch org lo primero, ¿no? Entonces, primera novedad de esta release, que os la voy a contar ya, es que, ¿os acordáis que había dos interfaces de línea de comandos? Estaba el SFDX y estaba SF. Pues en esta release ya han actualizado el command line para decirte que por favor te pases a SF. ¿Vale? Te dice que los comandos del SFDX están deprecados y que empieces a utilizar los de SF. ¿Por qué se hizo este cambio de SFDX a SF? Bueno, pues porque la sintaxis con la que se inició SFDX no era la sintaxis estándar de líneas de comandos con las que las personas, los desarrolladores, están habituados a trabajar. Era un poco rara porque era SFDX, luego tenías que utilizar los comandos, las keywords, con palabra, dos puntos, palabra, dos puntos. Era un poco como no estándar, ¿no? Y luego también pues fue como la primera versión que se sacó de la herramienta de línea de comandos y se quiso hacer otra que fuera más eficiente.
para no perturbar a la gente que ya tenían todas sus integraciones, todos sus sistemas de integración continua y sus workflows implementados con SFDX, decidieron crear pues una nueva interfaz de línea de comandos, SF, que básicamente va a tener los mismos comandos que el anterior, pero se van a ejecutar escribiéndolos de forma distinta. Y aparte por debajo pues también están implementados de otra forma que es más eficiente. Lo hicieron en una diferente para no estar cambiando todo el rato los comandos que había en SFDX. Y ahora que ya han terminado y ya está en un estado en el cual todo el mundo se puede migrar, pues están pidiendo a la gente que por favor se migre a SF. Entonces yo en el stream ya todos los comandos que voy a utilizar van a ser de SF. Los voy a tener que mirar de vez en cuando porque estaba acostumbrada a utilizarlos de SFDX, pero bueno, a todos nos va a pasar lo mismo y así aprendemos. Y de hecho, ya en lo que es el repositorio de la aplicación, en las instrucciones lo cambié. Lo que antes era SFDX force or login con dos puntos, ahora es SF or login web. Y bueno, y los flags de estos son más o menos los mismos, ¿vale? Cuando antes utilizaba SFDX, force, orgs, create, no sé qué, no sé cuántos, pues ahora, como han ampliado el comando para que también se puedan crear sandboxes, tiene una palabra más que es org create scratch, pero te sirve para las dos, ¿vale? Que es bastante útil. Este sí que ha cambiado del todo, porque para desplegar el código, antes había como dos opciones, ¿no? Si estaba el source tracking activado, se hacía SFDX force source push. Y si no estaba el source tracking activado, se hacía force source deploy. Ahora hay un comando para todo, que es project deploy start. Y se utiliza ese y ya está. Y ya él va a saber de forma inteligente si hay source tracking o no. Si hay source tracking, solo va a subir lo que esté cambiado. Y si no hay source tracking, te va a subir el proyecto entero. A no ser que le indiques algún flag más diciéndole solo quiero que me subas este archivo o esta carpeta o lo que sea. Lo mismo para asignar permission sets, ha cambiado ligeramente. Para la importación de datos de prueba y para abrir la OR. Una cosa que tiene esta nueva interfaz de línea de comandos es que se puede cambiar el orden de las palabras. O sea, me valdría SF or open y también me vale SF open or. Para la gente que le cuesta más a lo mejor recordar los comandos y demás exactamente cómo se escriben, pues puede ser más útil, ¿vale? Entonces yo ya he cambiado las instrucciones en mi proyecto y me voy a copiar la parte esta de cómo crear una scratchOR. Lo único que la vamos a crear que sea pre-release. Y para eso, pues me dice aquí en algún sitio que con el menos menos release le puedo decir, vamos a verlo por aquí, a ver si lo encuentro. Menos release me dice que los valores son posibles preview o previews. Entonces le vamos a hacer el preview porque todavía no está la release en mi OR. Creo. ¿Cómo puedo saber qué release hay en mi OR? Pues mira, una forma muy sencilla. Le doy a actualizar y el logo que me salga, cada logo es de una release. Yo busco por aquí en internet logo de la Summer 23 Salesforce y veo que es este, ¿vale? Y el que me ha salido a mí es el de Spring. Por tanto, mi OR no está todavía actualizada. Entonces, me voy a venir aquí a Visual Studio Code. Vamos a abrir terminal, voy a escribir este comando, aquí le voy a poner plantas, a ver, vamos a cerrar esto, le voy a llamar plantas preview o plantas summer, por ejemplo, summer 23 y menos menos release preview. Entonces esto ya me permite crearme una scratchOR para poder desplegar mi código. Ayer estuve haciendo pruebas de crearme una scratchOR y desplegar el código y tal, y me vino muy bien hacerlo porque me di cuenta que lo que tenía guardado en el repositorio no era desplegable. Me había
dejado algún metadato de cambiar, de tanta prueba con la developer OR, que es la que estoy utilizando normalmente en los streams, claro, en esa OR, cuando te bajas los metadatos, no se baja todo lo que ha cambiado, sino que te los bajas manualmente, y tú los subes manualmente. Total, que el código que yo había guardado en el repositorio no desplegaba. Me faltaban algunos cambios, no estaba consistente. Por tanto, fijaros qué beneficioso puede ser utilizar Scratch ORs, porque así sabes que siempre tu código es desplegable, que no te faltan metadatos, que no te has dejado de descargar nada de la OR, ¿vale? Si os fijáis, gracias a utilizar el nuevo comando, aquí me da muchísima más información. De hecho, este comando es como mucho más eficiente en la creación de ORs que el comando anterior, el de SFDX. Y hay un blog por ahí en el developer blog que lo explica por qué, cómo lo han implementado este para que sea mucho más eficiente. Creo que es porque este va haciendo los pasos poco a poco y si alguno de los pasos falla, como que lo reintenta. O algo así era, ¿vale? No me acuerdo bien. Vale, pues quiero saludar también a Aicefabi18, muchas gracias por conectarte. Gabriel Moreno dice que me invita a Chile. Muy bien, te tomo la palabra. Algún año de estos iré, algún año de estos iré. Lo que pasa es que Chile tengo entendido que es súper grande, ¿no? O sea que a ver si me da tiempo a ir y a visitar todo lo que pueda. Candy dice, no veas si es sencilla. Ay, Virginia, ahora mismo he perdido el contexto y no sé a qué te refieres. No sé si te referías a la documentación o a qué. Bueno, si no, ahora me lo dices. Y Gabriel me dice que qué buen tip para saber la release que se tiene. Pues sí, yo siempre hago eso porque es lo más fácil, ¿no? Ver el loguito. Dice Gabriel que Chile es muy grande. Pues sí. Estuve en Argentina y me encantó. Y también era súper grande. Pero fue maravilloso estar allí. Bueno, y tenemos una argentina en el chat también, ¿eh? Que es Candy VF. Vale, pues ¿por dónde iba? Hemos creado nuestra OR. Entonces ahora pues voy a desplegar el código a la OR que me he creado. Si os fijáis, al haber hecho aquí ya el menos D, he seteado esta OR como default y ya me aparece aquí, que estoy conectada a la Scratch OR que acabo de crear, con lo cual bien, esto lo voy a cambiar a la rama master, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Ya he cambiado mi rama master, que es la que quiero desplegar, y ya haría el deploy, que hemos dicho que es sf project deploy start. Entonces esto ya va a estar desplegando mi proyecto a la Scratch OR. Mientras se despliega, que va a tardar un poquito, vamos a ir viendo el tema de las release notes. Entonces, ¿cómo miro yo las release notes? Bueno, aquí también hay tres formas de enterarse un poco de lo que viene para desarrolladores. Forma 1, venirse a las release notes y leérsela, ¿vale? Forma 2 es ver un vídeo que se hace en directo en todas las releases que se llama Developer Preview Release Readiness Live. Evidentemente es un vídeo de una hora, entonces no entra todo lo que cambia en la release note, pero sí que entran los temas más importantes. Entonces, si por lo que sea tenéis prisa y no podéis leeros la release entera, las release notes enteras, pues os podéis venir aquí y ver pues unas cuantas demos sobre los temas más importantes para desarrolladores. La primera parte sí que es grabada, que hay como una presentación con unas demos y tal, pero luego se pasa a una parte de Q&A, de preguntas y respuestas, y entonces podéis preguntar todas las dudas que tengáis, con lo cual está bastante bien. Y si no, ya sabéis que aquí en el vídeo podéis hacer preguntas y siempre las estamos mirando, y si no, en la Trailblazer Community. ¿Cuál es la tercera forma? Leerse unos blogs. En todas las releases se sacan unos blogs que son el Release Highlights for Developer. Este sí ya que es súper resumido, ¿vale? De hecho, el de esta release, por ejemplo, lo escribí yo. Este es, en un solo blog, lo más importante que ha cambiado. Pues ha cambiado esto de Lightning Web Components, esto de Mobile, Platform, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y luego se suelen sacar 3 o 4 blogs más, depende de la release, hablando ya más en detalle de
algunas de las subcategorías que se han hablado ahí. Por ejemplo, pues este. Son novedades en cuanto a integración con la plataforma. Pues lo mismo, pues si preferís este tipo de formato, lo podéis leer ahí y además normalmente intentamos incluir código de ejemplo, etcétera, para que quede súper claro qué es lo que se está haciendo. O sea, no es una copia de lo que hay en la Release Notes, sino que es expandido y explicado para que se entienda perfectamente. Bueno, pues ¿cómo sería si me voy a las Release Notes? ¿Qué parte me tengo que ir? Pues tengo aquí una área, una sección que pone Development, y aquí están todas las categorías de tecnologías o funcionalidades que pueden ser relevantes para desarrolladores como vosotros. Entonces, por ejemplo, Lightning Components. Pues me vengo aquí y fijaros, Lightning Components, esta release ha sido súper importante. Hay muchísimas, muchísimas cosas interesantes para echarle un ojo, ¿vale? Vamos a hablar de alguna de ellas. Bueno, pues por ejemplo, Lightning Web Security lo han hecho GA. Esto es como la versión 2 del Locker Service y antes era GA solo para Lightning Web Components y ahora lo han hecho también, ya funciona para Aura y entonces ya se puede utilizar en todas las orgs, se supone que sin riesgo. De todas maneras, si alguien encuentra un bug o lo que sea, siempre lo puede reportar. Pues por ejemplo, ¿no? Esto a lo mejor es algo que yo todavía no he activado en mi org y puedo ir ahí, está en Session Settings, me parece que es, y activarlo para que mis componentes utilicen la versión más moderna del Locker Service, que es como una capa de seguridad que tienen los Lightning Web Components, y esto pues me permite utilizar librerías JavaScript que antes no estaban soportadas porque la capa esa de seguridad era demasiado restrictiva, estaba implementada de otra manera. Vale. Aquí, por ejemplo, también me hablan de Light DOM, que se ha hecho también GA. Light DOM es una funcionalidad que se ha sacado para que los Lightning Web Components no tengan la protección del Shadow DOM. ¿Cuándo debería utilizar esa funcionalidad? Hombre, pues sobre todo en el contexto de Experience Cloud. Esto se ha sacado porque hay algunos clientes que tienen comunidades en Experience Cloud que necesitan tener, por ejemplo, herramientas de analytics de dónde clican las personas más en su comunidad, ¿vale? O cosas así. Entonces, bueno, ese era un caso de uso y otro caso de uso es porque están utilizando a lo mejor style sheets que quieren que se apliquen a todos los componentes y demás. Aunque ese caso de uso pues lo veo menos interesante, pero el tema de analytics sí que es verdad que es muy necesario. Ah, y para temas también de screen readers, ¿vale? Los screen readers no funcionan muy bien para el tema de accesibilidad cuando el Shadow DOM está activado. Entonces, había algunos clientes que tenían unos requerimientos específicos y por eso se ha sacado este Light DOM que digamos que te abre los Lightning Web Components para que no tengan la parte esta de Native Shadow DOM. ¿Cuál es la desventaja de aplicar Light DOM? Bueno, pues que Native Shadow DOM realmente es algo bueno, ¿vale? Es algo que encapsula tus componentes para que ningún otro componente de la página pueda introducir estilos indeseados dentro de tus componentes. Muchas gracias por seguirme, Renbelle18 o Renbelle. Vale, entonces, ¿por qué en eso? O sea, si no tienes un caso de uso justificado, es interesante seguir utilizando el Shadow DOM, pero si tu caso de uso es justificado, tu empresa necesita eso porque tu comunidad necesita eso, a partir de ahora pues se puede utilizar el Light DOM, ¿vale? Vale, este no es muy interesante y este es el que vamos a implementar hoy. En Aura había un evento que se podía lanzar que se llamaba, creo que era Force Refresh View o algo así, que era que tú lanzabas ese evento desde un componente y a partir de ahí todos los componentes de la página se refrescaban. Eso todavía no se había implementado en Lightning Web Components y ahora se ha implementado, pero además se ha implementado de una forma como mucho más correcta, mucho más estándar y mucho más segura. Y esto lo vamos a implementar hoy para que veáis algo de las novedades en acción.
Bueno, muchísimas cosas más, ¿vale? Por ejemplo, vale, esto de CSS no es tan interesante. Hay un montón de novedades en cuanto a mobile. Se sigue trabajando en mobile, hay como dos grupos de funcionalidad en los que se está trabajando. Uno de ellos son APIs que te permiten acceder a las interfaces nativas de tu móvil, por ejemplo, la geolocalización, por ejemplo, los contactos, tu agenda de contactos que puedas tener en el móvil, por ejemplo, la cámara de fotos para escanear códigos de barra, etcétera, y el equipo de móvil está trabajando en eso constantemente y van sacando cosita a cosita cada release. Y luego el otro grupo de funcionalidades grande en las que están trabajando es en offline, mobile offline, es decir, para cuando un usuario está trabajando con su aplicación de Salesforce en un sitio en el cual no hay cobertura, no hay conectividad, para que esa persona pueda seguir trabajando de forma offline y de forma que cuando vuelva la conectividad todos los registros se sincronicen y todo lo que haya hecho esa persona se suba a la nube, a Salesforce, ¿no? Entonces, esa parte de offline ahora mismo se ha hecho GA en esta release, lo que se llama Salesforce Mobile App Plus, que es básicamente la habilidad de que tus Lightning Web Components funcionen en móvil junto con los componentes estándar y la funcionalidad estándar de Salesforce en offline. Esto tiene un precio, o sea, funciona offline para Field Service Lightning, creo que es parte de lo que pagas por tener Field Service Lightning. Y para la aplicación móvil sí que tiene una licencia especial, ¿vale? Si lo quieres utilizar. Pero eso, pues es también interesante para desarrolladores porque han sacado una serie de herramientas para que los desarrolladores puedan testear sus aplicaciones offline y desarrollarlas como de una manera más sencilla, ¿no? Con las herramientas que necesitan, como un analizador estático de código que es específico para eso, etcétera, etcétera. Vale, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que hasta ahora en Lightning Web Components se utilizaba un Shadow DOM sintético. ¿Esto qué significa? Que en los Web Components estándar, no los Lightning Web Components, sino los estándar de JavaScript, se utiliza, o sea, lo que dice la especificación es que se debe utilizar un Shadow DOM nativo. ¿Qué ocurre? Que ese Shadow DOM nativo, cuando Lightning Web Components salió, no estaba soportado en todos los navegadores. Concretamente en Internet Explorer, que siempre va ahí como el último a la cola, pues no estaba soportado ni de lejos, ¿no? Ni se iba a soportar próximamente. Entonces nosotros, como teníamos muchísimos clientes que todavía utilizaban Internet Explorer, pues decidimos hacer una implementación falsa, que le llamamos sintética del Shadow DOM, para que en un futuro se pudiera adoptar el Shadow DOM nativo y que funcionasen esos Lightning Web Components como si estuviéramos ya utilizando el Native Shadow DOM y todo estuviera soportado por todos los navegadores. ¿Qué pasa? Que ya el Shadow DOM nativo se soporta en casi todos los navegadores de interés y ya sí que queremos adoptarlo. Se está haciendo ahí un trabajo interno para retirar el Shadow DOM si sintético y adoptar el nativo. Y por eso la estructura interna de algunos de los base components, de tu Lightning Card, Lightning Data Table, Lightning Button, etc., va a cambiar, está cambiando ya. ¿Qué pasa? Que ha habido a algunos desarrolladores, o sea, nosotros siempre, Salesforce siempre ha dicho que cuando trabajas con un componente base tienes que trabajar con su API pública, lo que está documentado que puedes utilizar. Pero aún así, siempre hay algunos desarrolladores que intentan implementar funcionalidad haciendo el truquillo de, ay, bueno, pues voy a acceder a este elemento interno del componente, voy a aplicarle un estilo y voy a hacer tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si ahora estamos cambiando la implementación interna de los componentes, esos desarrolladores que han escrito ese código van a ver cómo ese código se rompe. Entonces, hay como una lista de componentes que se han cambiado y lo que se debería hacer es mirar esa lista de componentes y pues ver si estamos haciendo truquillos de esos para eliminarlos y para realmente
utilizar los componentes como se debe. También pueden dar problemas los testeos end-to-end. O sea, si hay automatizaciones end-to-end, de testing end-to-end, que están basándose en qué implementación interna tienen los componentes, eso va a fallar. ¿Cuál es la solución a eso? Utilizar UTAN, ¿vale? UTAN es una cosa que ha sacado Salesforce para que desacoplar el testeo end-to-end de la implementación interna de los componentes. Bueno, eso así en grandes rasgos. Y hay algunas novedades también para UTAN. En VisualForce ni lo voy a mirar, ¿vale? Si nos vamos a Apex, en Apex no hay muchísimas cosas en esta release, pero bueno, hay algunas cosillas interesantes, como por ejemplo configurar cuántos jobs queueable se pueden encadenar, ¿vale? Hay algunas mejoras para Dataweave que sigue en beta, pero que con suerte en la siguiente release ya será GA. Hay una forma nueva de acceder a las labels dinámicamente. Bueno, aquí podéis ver todo, ¿vale? Como os digo, esta release, la parte gorda, viene en Lightning Web Components e integración. Miramos API. Pues aquí vienen bastantes cosillas interesantes. Por ejemplo, han aumentado el número de subqueries que se pueden hacer en una query. Esto ahora mismo no funciona si haces la query en Apex, pero funciona si haces la query a través de la REST API, ¿no? Y bueno, ahí no viene mucho más, pero por ejemplo, esto que también lo considero yo integración, ¿vale? Change Data Capture, Platform Events y Event Bugs, pues sí que vienen bastantes cosas. Una cosa muy guay de Platform Events es que ahora te permiten ejecutar un callback cuando el evento ha sido publicado. O sea, tú publicas un evento, ¿no? Y si esa publicación ha sido satisfactoria, pues se va a ejecutar. O sea, puedes definir un callback para... Perdón, al revés. Sí, se pueden ejecutar las dos, se pueden definir las dos. Como un success callback, que se va a ejecutar si la publicación ha sido satisfactoria, o un failure callback, que va a ejecutarse cuando la publicación ha fallado. Entonces, esto es interesante porque antes no había manera de tomar acción cuando la publicación del evento fallaba, y ahora pues sí que han añadido esta funcionalidad, ¿vale? Que es bastante útil. Y para Change Data Capture, ¿vale? Para Event Bus, a ver que lo habla por aquí. Vale, sí. Hay como esto de Event Bus es, bueno, son dos cosas, porque por un lado es la tecnología que hay por debajo de los Platform Events y de Change Data Capture y todo eso, que ahora mismo se lanzan, se publican los eventos en un bus de eventos que se llama Event Bus, que es también como la versión 2. Antes había como otra forma diferente de hacerlo, la tecnología que había por debajo era diferente, pero también gracias al Event Bus hay como una integración con Amazon Web Services, con AWS, creo que se llama Event Bridge, mediante la cual eventos que se lanzan desde Salesforce y eventos que se lanzan desde Amazon Web Services, pues pueden coexistir ahí y se puede como escuchar a los eventos desde las dos plataformas de una forma más sencilla. Y ahí pues también han mejorado la forma, hay como una UI para configurar toda esta integración, y han mejorado más cosas que ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Vale, pues eso sería así más o menos de integración. Y luego, si os fijáis, lo que os decía de Platform Development Tools, no es aquí, Development Environments, tampoco es aquí. Sí, aquí está, ¿vale? Lo que os decía, Salesforce Extensions para Visual Studio Code tiene su propia página y Salesforce CLI tiene su propia página, pero bueno, te vienes aquí y te dice, aquí está la página de las extensiones y aquí está la página del Salesforce CLI, y ahí puedes mirar pues todo lo que han sacado. ¿Qué más es interesante? Esto es interesante, por ejemplo, se ha hecho GA el Quick Create de Full Sandboxes,
¿vale? Que son para las sandboxes que están en Hyperforce, la funcionalidad de crear va a ejecutarse de una forma mucho más rápida. Entonces, pues está guay, porque para los que estéis en Hyperforce, pues va a ser como, no sé cuánto tarda, pero tarda muy pocos minutos, ¿vale? En comparación con lo que tarda en la infraestructura normal, es coser y cantar. Y por último, no sé dónde está la parte de GraphQL, por ejemplo, que quería mostrar. Y ya vamos a ir a hacer el ejemplo. ¿Dónde está esto? No sé cómo acceder. Si le doy aquí, a ver. Vale. Hay veces, hay una sección aquí al final que es New and Changed Items for Developers. Entonces, hay veces que las novedades vienen ahí. Porque cuando son cambios, pues, de una clase en concreto, son nuevas APIs, etcétera, etcétera, eso viene otra vez categorizado por Lightning Components, Apex, etcétera, etcétera, pero viene categorizado aquí, en la parte esta de New and Changed Items. Entonces, por ejemplo, una novedad de esta release es que en la API de GraphQL, que de eso no hemos hecho ningún stream, pero ya haremos uno, pues funcionan ya las Aggregate Functions, las mismas que se utilizan en SQL Query, o sea, en SQL, sí, y han mejorado la forma de obtener errores. Y también había una cosa guay por aquí, que creo que es esta. A veces es un poco difícil de encontrar, ¿eh? Por eso también el ver el Release Readiness Live, pues digamos que hacemos el trabajo por ti, porque ya vemos nosotros lo que es más importante y lo compartimos. Sí, esto. Que los Name Credentials ahora están expuestos en la REST API y en Apex. Entonces, tanto por la REST API como por Apex, puedes crear y gestionar Name Credentials, ¿vale? Que eso era algo que antes no se podía. Bueno, pues dicho todo esto, voy a mirar el chat a ver si tenéis preguntas y vamos a pasar a la práctica. A ver, está por aquí Andrés Altv. Muchas gracias por tu comentario, porque veo que además es la primera vez que posteas. Buenas, disculpen mi ignorancia, pero ¿los conocimientos de JavaScript, TypeScript y React sirven para hacer cosas en Salesforce? Sí, por supuesto. Date cuenta que toda la parte de frontend de Salesforce se hace por defecto con Lightning Web Components. Lightning Web Components es como una capita que hay por encima de los Web Components estándar con alguna particularidad, como lo del Synthetic Shadow este que estaba contando antes. Y lo que se utiliza es básicamente JavaScript. JavaScript, HTML y CSS, porque lo que están montando son Web Components. Por tanto, tu conocimiento de JavaScript lo puedes aplicar perfectamente. También se pueden crear Lightning Web Components con TypeScript. Hay que hacer algún truquillo, pero se puede. Hay mucha gente que lo está haciendo por ahí. Y también puedes utilizar aplicaciones que estén montadas con React dentro de Salesforce. Que bueno, no sería lo ideal. O sea, si tú vas a empezar una aplicación desde cero, lo suyo es que empieces con Lightning Web Components, porque es lo nativo. Pero si tienes ya una aplicación montada en React y la quieres integrar en Lightning, se puede, ¿vale? Eso hay mucha gente que lo hace también. Vale, luego por aquí dice CandyVF, en la Developer Console y en Salesforce Inspector, ¿sí? Permite hacer queries anidadas. Pues ahora que lo dices, no sé si la parte esta de hacer hasta 5 queries anidadas, porque la novedad es que se pueden hacer hasta 5. Vamos a buscarlo. Eso estaba. Bueno, a ver. Aquí en Development. A ver que me va otra vez el ordenador súper lento. ¡Ay! Me van a cambiar el ordenador, que lo sepáis. Voy a poder hacer stream ya por fin bien. Me lo van a mandar dentro de poquito y ya no me va a ir a pedales. Pues esto estaba en API, ¿verdad? Aquí. Era Query 5 Levels of Parent to Child Relationship in SQL Queries. Lo podemos probar. Lo podemos probar si quieres. Vamos a ver si funciona.
Vamos a abrir la Developer Console aquí. Yo creo que sí, porque las que se ejecutan por la Developer Console creo que van siempre a través de la API. De hecho, hay como dos opciones, a través de la Tooling API o de la Swap API. Mira, no, no se puede, ¿vale? Y a ver, usando la Tooling API. Oh, no se puede, Virginia. Tiene que ser a través de la REST API, ¿vale? Cuando haces SQL queries a través de la REST API, sería algo así, ¿vale? Cuando tienes como el endpoint y le pasas tu query, por ejemplo, esta de aquí. Y ahí es donde se puede hacer ahora mismo con los 5 niveles, pero vamos, que esto lo van a extender. Gabriel, una duda que tengo, ¿cómo se hace para copiar, por ejemplo, un... Espérate que no veo tu comentario, ¿por qué? A ver... Unpin this message, que la estoy liando. Ahora, ¿cómo se hace para copiar, por ejemplo, un entorno a otro? Me refiero, tengo una org que es producción y quiero copiar al otro entorno para hacer pruebas todo lo que está en producción a dev. Uy, eso es un melón muy grande que hay que abrir. Vale, si queréis, los próximos streams puedo meterme en ese tema más en profundidad, pero te lo resumo. Si tú, o sea, la forma más fácil de copiar tu entorno de producción a otro es haciendo una sandbox, creando una sandbox, ¿vale? Esto te vas al setup menu, le das a buscar sandboxes y te creas una, que hay como diferentes tipos de sandboxes. Entonces, por ejemplo, las full sandboxes te copian todo, te copian todos los metadatos, que sería tu configuración, y todos los datos, que serían pues los registros que tienes, etc. Y luego hay como diferentes tipos de sandboxes. La otra forma, que sería como, bueno, no voy a decir que es best practice, ¿vale? Porque depende de tus requerimientos y de tu caso de uso específico, va a ser más recomendado utilizar un método u otro. Pero la otra forma sería que tú, ese código que tienes en tu org de producción, siempre lo tengas en tu sistema de control de versiones, ¿vale? Y que gracias a eso, bueno, que lo puedes tener, no tienes que tener absolutamente todo. Puedes tener el código guardado en diferentes como grupitos de funcionalidad. Y si tu org tiene pues una funcionalidad para, no sé, finanzas, otra funcionalidad para recursos humanos y otra funcionalidad para logística, ¿vale? Pues tener no toda tu implementación guardada en un solo repositorio, sino tener grupitos de metadatos que tiene sentido desplegarlos juntos como a otra org, ¿no? Entonces, la idea sería, tú tienes guardados los metadatos en tu sistema de control de versiones y de ahí eres capaz de desplegar esos metadatos a una org como una scratcher, ¿vale? Ese sería el otro método. Ya hablaremos de esto en detalle, ¿vale? Que esto me requiere por lo menos 3 streams para explicarlo en detalle, y lo tengo ahí apuntado para hablar, porque sí que es un tema importante y que entiendo que hay que hablarlo. Vale, dice Candy poco a poco, y Omar, mejor streamear con una nueva compu. Sí. ¿Y por qué pides perdón, Gabriel Sansa? No hay que pedir perdón, hombre. Es una muy buena pregunta. Vale, bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con nuestra implementación, que se me ha hecho ya súper tarde, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... Voy a ir cerrando por aquí todo esto que ya no me hace falta. Fuera. Esto ya os lo he comentado. Luego pongo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y nos vamos a quedar con esto. Vale. Bebo agua un momentillo. Dice Candy que si os paso el enlace en la documentación. ¿Cuál documentación? ¿La de la Summer? Summer Release Notes. No sé si te refieres a esta. Te la paso. Si te refieres... Vale, perfecto. Genial. Vale. Pues eso. Bueno, fijaros que como desplegué el código en mi org,
Vale, que eso me ha dado un error, porque ya sé por qué me lo ha dado. Hice aquí unos cuantos fixes para arreglar el deploy. Y se ve que alguno no me ha quedado bien. Y ya sé por qué es. Porque aquí me equivoqué cambiándole el nombre a una clase. Me está diciendo file name mismatch. Y es porque tengo una clase que se llama REST Forecast REST API Without Sharing, que tiene la I esta en minúscula y otra en mayúscula. Entonces lo voy a cambiar y lo voy a arreglar. Y eso debería subirlo a mi rama main. Lo que ocurre es que Git, cuando cambias así solamente una letra, como que no te detecta el cambio. Y eso lo tengo que arreglar, que hay que arreglarlo de una manera específica. Pero bueno, ya esto me va a desplegar el proyecto. Entonces, para reproducir el código, fíjate, Gabriel Sansa, que es que yo tengo todo el código de mi aplicación aquí. ¿Por qué? Porque poco a poco me lo he ido descargando. Pero entiendo que si tú empiezas en una org que tiene una implementación de hace 20 años, pues es un poco difícil hacer esto. Pero se puede, ¿vale? Dividiendo el código en unidades pequeñitas, se puede descargar poco a poco. Entonces, esto, aquí. Aquí tengo las instrucciones de cómo desplegarlo. Me he creado una Scratcher, he hecho el deploy. Ahora tengo que asignar un permission set, que lo voy a asignar ahora en cuanto se despliegue. A poquito a poco. Ahí está, ¿vale? Fíjate todo lo que se me ha desplegado. Voy a asignar un permission set. ¿Por qué asigno el permission set? Porque yo, una vez que despliego todos los metadatos, mi usuario por defecto no tiene permisos para ver, pues, mi aplicación de plantas, etcétera. Entonces, yo lo que he ido haciendo es, poco a poco, he ido asignando permisos a todo lo que he ido creando en un permission set. ¿Para qué? Para que cuando yo reproduzca el código en una org nueva, simplemente asignando el permission set, ya están todos los permisos dados. Y ahora las scratchers no tienen datos, por tanto, ¿yo qué hice? Crearme unos datos también de prueba. Hay un montón de estrategias para crearse datos de prueba. Esta es como súper sencilla, ¿vale? Porque lo que tengo aquí es un JSON con unos cuantos datos, pero claro, es que mi aplicación es súper sencilla. Pero si la aplicación es un poco más complicada, pues ya te tienes que ir a un método un poco más avanzado, y eso también lo podemos revisar otro día. Vale, pues ya mi org se supone que estaría lista. La voy a abrir porque esta org ya no es la que tenía abierta ahí. La que tenía abierta ahí era como lo equivalente a mi org de producción, y esta es una scratch org que me acabo de crear. Mientras se abre, hay otra pregunta por ahí. Crespo Rudy dice: una pregunta. Soy admin de Salesforce Junior. Me ofrecen $4 por hora. ¿Me podrías orientar un poco con los precios? ¿Cuánto más o menos debería cobrar un junior con un año de experiencia? Pues que es por Rudy. No tengo ni idea, porque claro, si es dólares, es un tema de Estados Unidos, y Estados Unidos o será, claro, a lo mejor, dime en qué país estás y a lo mejor. Por ahí a lo mejor hay alguien más en el chat que sea de ese país y te pueda dar una orientación. Es que yo no tengo ni idea, porque ya te digo, yo del mercado que conozco es el mercado español. Entonces, si fuera aquí sí que podría decirte más o menos. Pero allí en dólares es que no tengo ni idea, ¿vale? Coméntalo en el chat y a ver si tenemos suerte y hay alguien conectado que te pueda dar una orientación. Bueno, se me ha abierto aquí la org, pero la voy a pasar aquí. Y ya aquí, pues fijaros, eso es como una copia de mi org de producción, donde ya debería tener mi aplicación de plantas y demás, ¿vale? Fijaros que está aquí. Hay alguna cosa que no está bien, como por ejemplo no me aparece el tema y demás, y no se han cargado bien las imágenes. Así se han cargado bien, es que solamente va lento. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Eso lo tengo ahí explicado, que es un paso manual y ya está. Y también os puedo decir en un stream en el futuro cómo automatizar, pues, este tipo de pasos manuales. Entonces ya tengo ahí mi de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un componente que vamos a incluir en esta página que me va a permitir crear especies, y vamos a ver que por defecto, cuando yo creo una especie, este componente de aquí no se refresca y no me va a mostrar la nueva especie. Sin embargo, si utilizo el Refresh View API, sí que se va a refrescar.
este componente automáticamente. Entonces vamos a crear un nuevo componente que se va a llamar Species Creator. Vamos a cerrar esto de aquí. Se va a llamar Species Creator. Y bueno, y cuando este componente va a ser un componente de tipo formulario, ¿no? Que es un componente donde quiero añadir campos o valores de los campos de un registro para posteriormente crearlo. Cuando tengo componentes de ese tipo, hay como tres formas de crearlo. Una forma sería utilizando Lightning Record Form, que sería la forma más sencilla, pero menos versátil, porque Lightning Record Form simplemente pongo este código y ya me salen en ese formulario los campos que pertenezcan al page layout del objeto, o sea, que estén añadidos en el page layout del objeto, y yo eso no lo puedo cambiar. En lugar de eso, pues voy a utilizar uno que es un poco más versátil, que es el Record Edit Form. Sería Record View Form para un formulario de solo lectura y Record Edit Form para un formulario en el cual el usuario puede editar valores de los campos. Entonces, este Record Edit Form pues es como un poco más versátil porque me permite añadir los campos que yo quiero. Voy a buscar por aquí, que me parece que había un ejemplo. Este es, vale, este de aquí. Me voy a copiar este ejemplo. No, este de aquí, que me dice cómo crear un registro. Pues me copio el ejemplo de la documentación. Viva el copy-paste. Vale. Así, tal que así. Y ahora vamos a cambiar cositas. ¿Cuál va a ser nuestro object API name? Pues sería especies, aunque esto realmente la best practice sería la siguiente, ¿vale? Digo, esto le vamos a llamar object API name, va a ser una propiedad. Esta propiedad la vamos a definir aquí. Y lo que vamos a hacer es un import del nombre del objeto de la base de datos. Esto lo que hace es que, digamos que se queda una referencia en tu organización, en tu org, que dice que este componente está tirando del objeto tal o del campo tal, ¿vale? De esta forma, digamos que la org lo sabe, y entonces si tú por lo que sea cambias el nombre de un campo o el nombre de un objeto, etcétera, tus componentes te van a seguir funcionando. Y también, si intentas borrar, por ejemplo, un campo que se está referenciando en un Lightning Web Component, la OR lo va a saber y te va a dar un warning y te va a decir: este componente, este nombre, este objeto o este campo se está utilizando en un componente, ¿vale? Entonces, la best practice sería esta. Entonces, como digo, el nombre del objeto sería Species Object. Bueno, aquí le ponemos el nombre que quieras. Lo pongo en mayúscula porque es una variable. From, y ahora no me acuerdo bien cómo era lo que había que escribir, pero lo tengo por aquí guardado. Sí, es from arroba Salesforce esquema. Y ya le pones el nombrecito del custom object. Me parece que lo he puesto bien, ¿no? Sí, vale. Y entonces, esto de aquí, que es una referencia al nombre del objeto, lo puede asignar así. Y esta sería la forma correcta de pasarle ahí un object API name, para que la OR sepa que tú estás utilizando ese objeto en tu Lightning Web Component. Y lo mismo para los campos, eso siempre. Entonces, quiero que me pueda decir el nombre, por ejemplo, quiero que me diga también, o sea, que me saque en el formulario el nombre, la descripción. Quiero que me saque también el location. Y ya está, ¿vale? Esos serían mis campos. Tiene aquí esto un botón, que cuando le demos al botón se va a enviar el formulario. Y este tipo de componentes tienen dos propiedades, que serían la propiedad, creo que se llama onSuccess. Y aquí le puedes definir un método, un handler, que va a ser el que se va a ejecutar cuando la creación del objeto va bien. Y onError, que le puedes definir un handler,
un método que se va a ejecutar cuando la creación del componente va mal. Entonces estos métodos ahora los tengo que crear aquí. Handle success y handle error. Lo ideal, pues utilizar el show toast event, que eso sería tal que así. ¿Vale? El show toast event es un evento que se lanza para que el componente muestre un toast, una ventanita diciéndote ha ido bien o ha ido mal. Entonces, para lanzar ese toast y que se vea, me estoy copiando el código aquí de la documentación, ¿vale? Realmente no es de la documentación, sino de del ejemplo que hice ayer, pero que en la documentación lo vais a ver exactamente igual. Pues para lanzar el evento, new show toast event, success, y le pongo la variant de success para que me salga en verdecito, y el de error, pues le vamos a poner la variante error y error creating record. Vale, pues ya tendría mi componente más o menos. Vale, ¿qué me queda aquí? Pues esto, de nuevo, lo estoy haciendo de la forma hardcodeada, ¿vale? Lo ideal aquí es que igual que tengo una referencia al object API name, tenga una referencia a los campos del objeto. Entonces, por ejemplo, name field va a ser este campo. Después tenemos el description field, que va a ser este campo de aquí. Y el otro que habíamos puesto era el location, ¿no? Location. Esto, como son constantes que estoy importando, no las puedo utilizar directamente en mi componente. Por eso me tengo que crear aquí propiedades y asignarles el valor de esas constantes para poder utilizar, referenciar esas propiedades en mi componente, ¿vale? Description field, y este le vamos a llamar así. El otro va a ser location field, y le vamos a asignar la referencia al campo location. Perfecto, esto ya sí es la best practice, y aquí en lugar de hardcodear todo eso, pues ya vamos a utilizar nuestros campitos, ¿no? Este va a ser description field, que mira qué bien que me lo autocompleta, y este va a ser location field. Perfecto. Pues, ¿qué me falta del componente? Exponerlo para poder utilizarlo en la página, ¿no? Me voy a copiar, por ejemplo, este otro. Y lo que vamos a hacer es que directamente lo vamos a exponer en las app pages. Y ya está, ¿vale? Aquí estoy viendo ya un popurrí de versiones. Fijaros que esto está en la versión 54. El otro metadata file que me ha abierto antes, este estaba también en la versión 54. No sé, si me empiezo a abrir metadatas, que el otro día me pasó, me voy a dar cuenta que tengo diferentes versiones. Eso ha sido una mala práctica que yo he llevado a cabo porque he ido creando el código en diferentes versiones, o sea, no en diferentes versiones, sino que cuando estaba la Spring 23, pues he creado algunos componentes. En la release anterior he ido creando otros componentes, y entonces las versiones de la API, pues me han ido saliendo las que me daba el Visual Studio Code, y yo no he ido atentamente subiéndolas, ¿vale? Lo suyo, estar siempre en la última versión de la API, ¿vale? Entonces, para eso lo vamos a hacer ahora mismo, ese cambio. Vamos a hacer un search and replace. Pues fijaros, tengo por ahí la API 55. Pues no, quiero ya la 58, que es la de la summer. Por supuesto, la 58 solo me va a desplegar en orgs en las cuales está la summer. ¿Vale? Tengo por ahí también la API 54. Pues fuera, quiero la 58.
Y a ver cuáles más tengo. Mi popurrí de Apix. Esta de aquí la vamos a cambiar también. Y la 57 no tenía ninguno. Vale. Pues ya está. Ya están todas mis clases en la API 58 Best Practice. Porque así eso significa que mi componente está tirando de las últimas versiones de todas las clases, módulos, etcétera, que yo estoy utilizando en mis Lightning Web Components o en mis clases Apex, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues esto ya estaría. Fijaros que ahora ya no tengo que desplegar clase por clase, ni el proyecto entero, ni nada. Yo aquí directamente le doy al SF Project Deploy Start. Y como esto es una scratchor, las scratchors tienen el source tracking activado y puedo, o sea, y el deploy directamente va a detectar qué metadatos han cambiado y me va a desplegar solo los que han cambiado, con lo cual es bastante útil. El source tracking se puede activar también en las sandboxes. En el setup vais y lo activáis y es infinitamente más útil. 28 componentes se han cambiado. Si tengo que desplegarlos uno por uno, pues evidentemente siempre me voy a dejar cosas. Vale, a ver. Por ahí han compartido. Mira, por ahí han compartido un recurso de, precisamente de Salesforce Bank que habla sobre los salarios de administrador, que te puede venir bien, Crespo Rudy. A lo mejor ahí puedes encontrar algo. Muchas gracias por compartirlo, Candy VF. Y Soy Lucky dice, Alba, ¿puedes recomendar algún sitio web donde puedan hacer retos prácticos de Apex? Pues, a ver, por un lado está Trailhead, ¿no? Trailhead. Que en Trailhead, si buscas. Ahí ahora me va a dar un error porque no estoy en la VPN y no me va a dejar logarme, creo. Ah, no, sí me ha dejado, vale. Pues si buscas por aquí Apex, pues te salen ahí todos los módulos que hay de Apex y los puedes completar, ¿vale? Y el otro día, ay, me recomendaron uno que no me acuerdo cómo se llama. Apex. Oh, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo recomendé en un stream hace poco. No me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a buscar porque lo tengo en un stream por ahí, ¿vale? Y te lo mando. Y estaba bastante chulo, la verdad. Viendo el récord Edit Form en esta nueva actualización, ¿no hay mejoras para poder usar Task y Event? Me han dado mucho dolor de cabeza estos objetos. Están muy limitados para poder crear Lightning Web Components. Pues el caso es que me suena que sí, Virginia. Me suena que sí que los han actualizado. Pero no sé qué funcionalidades en concreto han implementado, entonces pruébalos, ¿vale? Ya sé que cuando son Standard Objects, todo llega con cuentagotas. Entonces, bueno, pues paciencia. También siempre lo que yo recomiendo es que intentéis presionar. O sea, Salesforce se mueve por presión de los clientes. Si hay muchos clientes, muchos desarrolladores que están diciendo necesito esto, Salesforce invierte en eso. Si no reciben ese tipo de peticiones, nunca jamás se hace. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues una forma es a través de la Trailblazer Community y otra forma es a través del Idea Exchange de Salesforce. Aquí. Aquí la gente pone ideas y se votan y siempre los product managers revisan esto y algunas de las ideas más votadas las seleccionan para implementarlas. Entonces, lo que os esté dando mucho la lata, siempre Idea Exchange o Trailblazer Community, y así podéis hacer un poco de presión. Ah, y Candy dice, ¿deberíamos hacer ese cambio de versiones en cada release? Pues yo te recomiendo que sí. O sea, lo único que puede pasar es que se te rompa alguna funcionalidad, pero si tienes la funcionalidad correctamente cubierta con sus tests, el impacto debería ser mínimo. Y date cuenta que si esto lo dejas, al final, el día que quieras actualizar las versiones, si quieres pasar de la 54 a la 74, ahí sí que tienes verdaderamente posibilidades de que se te rompan un montón de cosas y no sepas cómo arreglarlas y sea un dolor de cabeza. Entonces yo recomiendo en cada release siempre ir subiéndola, ejecutar tus tests y ver que todo funciona correctamente. ¿Que no has escrito test? Bueno, pues no pasa nada, súbela igualmente y testea manualmente, porque si no,
como lo tengas que hacer dentro de 20 releases, sí que va a ser un follón. Luego también es una buena práctica que todos los metadatos estén en la misma versión de API, porque hay a veces problemas cuando un metadato está en una versión y otro en otra. Por ejemplo, una clase API que se está en la versión 40 y otra en la versión 50 y una llama a la otra. Pues ahí hay veces que hay problemas, ¿vale? Entonces yo recomiendo siempre que esté todo en la misma versión. Ale Rup, hola, muchas gracias por conectarte y por ser la primera vez que escribes en el chat. Dice, gracias por compartir lo que sabes. Saludos desde Argentina. Pues muchos saludos a ti también. Ahí tienes una paisana, Virginia. Vale, pues bueno, continuamos. Entonces, esto ya se ha desplegado. Bueno, pues no me ha dado error. Creo que por primera vez en la vida del stream, la primera vez que despliego algo, no me da error. Entonces vamos a meterlo en esta página. Vamos a editar la página. Por aquí ya me tiene que aparecer, efectivamente. Bueno, voy a cambiar el layout de la página porque este de una sola región no me permite, no me va a permitir que quede bien. Y vamos a incluir aquí el Species Creator que nos acabamos de crear. Vale, ahora está un poco raro. Le vamos a poner, para que se vea bien, le vamos a poner un Lightning Card debajo. Lightning Card. Para que me salga el fondito blanco. Y le vamos a poner también un div con una clase del Lightning Design System, SLDS, que tenga un padding, ¿vale? Para que me salga un pequeño padding alrededor del formulario. Fijaros qué bien, que me autocompleta, se me formatea solo, y eso es gracias a las extensiones de Visual Studio Code. Vale, pues estoy desplegando mi proyecto. Fijaros, otra vez me va a detectar los cambios solo, diferencia con cómo lo he venido haciendo hasta ahora, porque hasta ahora siempre desplegaba en una developer all, ¿vale? Siempre estaba utilizando mi misma developer all, pero hoy, como estamos en una pre-release, pues lo estamos haciendo así. Vale, voy a refrescar aquí para ver cómo me ha quedado. Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora mismo aquí creo una especie, me dice que sí, que la ha creado, pero este componente de aquí no me la está mostrando. De hecho, si me vengo aquí, pues la especie está, ¿vale? La especie test. Pero no me lo ha refrescado. ¿Por qué no me lo ha refrescado? Porque este componente, bueno, si este componente estuviese utilizando el Lightning Design System, es decir, o un wire adapter o una wire function de las que vienen en la documentación, de las de get record, update record, etcétera, sí se me habría refrescado. Pero como estoy trayéndome los datos con Apex, porque era una lista de plantas, bueno, de especies, que me vienen de la base de datos y no había un wire adapter disponible para hacerlo, pues entonces no funciona. Hasta ahora, ¿cómo arreglábamos esto? Pues lo que hacíamos era, utilizábamos el Lightning Message Service para mandar un mensaje de este componente a este componente y le decíamos, en este escuchábamos ese mensaje y decíamos, vale, cuando se escuche el mensaje, me refresco. Pero ahora ya, pues no es así. Ahora lo que se hace es que se lanza un evento, que es el Refresh View API, y vamos a ver que sí que hay que registrarse para ser refrescado, pero porque el Refresh View API se ha implementado de forma que tú tengas control sobre lo que se refresca y lo que no, porque a lo mejor tú no quieres que todos los componentes se refresquen, solo algunos, ¿vale? Entonces, este componente lanza un evento. Y todos los componentes que queremos que se refresquen se tienen que suscribir a ese evento. Entonces, vemos aquí en la documentación cómo funcionaría. Vale, me dice aquí. Aquí está. Vale, dice el componente que quiere que los otros componentes de la página se refresquen, tiene que mandar este evento, Refresh Event. Pues ya está, pues lo voy a copiar. Lo ponemos
¿Es este, verdad? Sí. Aquí. A ver, que voy a cerrar esto para que veáis mejor. Y cómo es lo otro. This dispatch event, new refresh event. Pues eso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando sea success, ¿no? O sea, cuando sea success, mostramos el toast. Mostramos el toast. Y en segundo lugar, lanzamos el evento de refresh. Vale. El componente que quiero que se refresque es el componente lista. Ese se llamaba especies list. Ese lo tengo por aquí. Aquí, especies list. Pues vamos a abrirlo por aquí y vamos a ver qué hacemos en este componente. Le voy a borrar estos que teníamos aquí desde el principio y vamos a ver cómo sería esto. Vale, me dice aquí, registrar un componente para que reciba el refresh event. Y me dice que tengo que importarme todas estas cosas. A ver. Es este, ¿vale? No, no lo que pone abajo. Lo que pone abajo ahora os explico lo que es. Con este me valdría en mi caso. Dice re registrar un refresh handler en Lightning Web Components. Entonces me tengo que importar esto de aquí, que sería tal que así. Y después me tengo que copiar esto de aquí. Vale, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que en el Connected Callback le estamos diciendo que cuando se reciba un evento de refresh, quiero que me ejecute este método. Este método es un método que lo tengo que definir yo. Es lo que se va a ejecutar cuando se reciba el evento de refresh. Reciba el evento de refresh. Y cuando se desconecte el componente porque se borre de la página, estamos quitando el handler. Esto es una best practice para que no se queden ahí los callbacks colgados en la página, ¿vale? Entonces hay que hacerlo de esta manera. Y ahora aquí en el refresh handler, yo aquí qué quiero hacer, quiero traer, o sea, traer nuevos valores de Apex, ¿no? Nuevas especies de Apex. ¿Cómo hago esto cuando estoy utilizando el Wire Service? Bueno, pues gracias a una función que se llama Refresh Apex, ¿vale? Refresh Apex. Eso. Oh. Vamos a ver si lo encontramos en la documentación. Creo que está aquí. ¿Vale? El Refresh Apex. Aquí te dice refrescar la caché cuando se está utilizando Wire. Pues es una función que se importa de Salesforce Apex. La ponemos por aquí arriba también. Y esa función se utiliza para refrescar y te dice aquí Value Provision by Apex Wire Service. O sea, básicamente se utiliza para refrescar la propiedad que se está decorando con el Wire Service. Refresh Apex this.species. Básicamente, aquí lo que le estamos diciendo es que cuando me venga el evento de refresh porque lo ha mandado cualquier otro componente en la página, quiero que el Wire Service me refresque lo que sea que se guarde en la propiedad especies, ¿vale? Si esto fuera una función, habría que utilizar aquí alguna de las propiedades que se estén utilizando en la función. Un poco más raro, pero se hace igual, ¿vale? Y bueno, con esto ya debería funcionar. Esto sería como la forma súper sencilla de implementarlo. Y ahora os explico unas cuantas, no, que ya no lo estamos haciendo así. Ahora os explico unas cuantas cosillas más. Vale, pues se está desplegando. Mientras tanto, miro otra pregunta que hay en el chat. Que dice Candy, otra cosa interesante sería aprender UX con Salesforce. No sé si hay cursos o Trailhead sobre eso.
Con UX supongo que te refieres a diseño, a cómo diseñar las aplicaciones para que sean amigables y demás. Pues el caso es que sí que hay, en Trailhead hay algunas cosas de UX y hay por ahí también una certificación que es Design no sé cuántos. A ver. Esta es, mira. Salesforce User Experience Designer. Y aquí te vienen referenciados algunos trailheads que son de diseño, por si le quieres echar un ojo. Y tengo entendida que esta certificación no es muy complicada, por si le queréis echar un ojo. Bueno, pues ya se ha desplegado. Entonces, vamos a refrescar aquí la página y vamos a ver si funciona. Como funciona la primera, este va a ser el primer string donde no solamente algo me despliega la primera, sino que algo me funciona la primera, ¿vale? Vamos a crear una nueva especie. Ahora se va a llamar Monstera, por ejemplo, que ya no la tengo en esta org. ¡Anda! Y sí que ha funcionado, ¿vale? Ha funcionado la primera. Me podéis dar un ciberaplauso, que me lo merezco. Entonces, ya tenemos nuestro Refresh View API, ¿vale? Ahora os voy a contar unas cuantas cosillas. Resulta que, bueno, esto funciona también con los componentes estándar. Si yo aquí incluyo un componente como pueda ser un list view para mostrar especies, voy a decir aquí que me muestre 10, lo incluyo en la página. Vale, lo veis que ahora pone 7 ítems y yo aquí me creo otra que va a ser, pues yo qué sé, Gardenia. Habéis visto que se ha refrescado, ¿no? Ahora me pone 8 ítems y me pone la Gardenia. Eso es gracias a que aquí estoy lanzando el Refresh View, ¿vale? Es como, esto está utilizando el Lightning Data Service por debajo, entonces es como si yo aquí hubiera creado esto. Oye, estoy pensando que en este caso, como estoy creando el Lightning, o sea, creo que esta actualización me hubiera funcionado si no hubiera lanzado desde aquí el Refresh View, porque aquí estoy utilizando Lightning Record Form para crear la especie y esto utiliza el Lightning Data Service. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a quitar de aquí. Del Species Creator, voy a quitar esto momentáneamente. Y vamos a ver si funciona, que yo creo que va a funcionar igualmente. Pero bueno, aún así, que veáis que funciona gracias al Lightning Data Service igualmente, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, estuviese creando el registro con algo que no fuera el Lightning Record Edit Form, que no estuviera utilizando el Lightning Data Service, en ese caso sí que necesitaría incluir el lanzar el evento Refresh View para que este se me refrescara. Pero vamos a probar. Ah, no, pues no ha funcionado. Pues fijaros que sí que hace falta, ¿eh? Sí que hace falta. Eso lo voy a investigar, porque yo creía que no hacía falta. Eso lo voy a investigar y os lo digo. Pero bueno, ya habéis visto que si lo pongo sí que funciona y os respondo en los comentarios o el próximo día os lo cuento a ver por qué de la otra forma no funciona, porque en mi cabeza debería funcionar. ¿Vale? ¿Qué más? Imaginaros que en este componente, el Species List, estamos utilizando por debajo otros componentes, ¿no? Imaginaros que, no sé, Specie Tile fuera otro componente que necesitase un refresco mandado específicamente por mí porque esté utilizando también una llamada Apex o lo que sea. Pues digamos que ese evento Refresh View va pasando hacia abajo en la cadena de componentes. Si tiene que pasar a un nivel más, entonces, la best practice para implementar esto sería lanzar una promesa,
¿Vale? ¿Por qué tendríamos que lanzar una promesa? Porque realmente este refresh Apex es asíncrono. Y si queremos que se haga correctamente y primero se refresque la vista del componente padre y después se refresque la vista del siguiente y después del siguiente y después del siguiente, habría que hacer como que se espere a ese refresco, ¿vale? Entonces, realmente la best practice, en lugar de hacerlo así como lo he hecho, que lo he hecho de una manera simplificada para que lo entendáis, porque el tema de las promesas siempre se queda ahí un poco, es un poco difícil de entender, ¿vale? La best practice sería hacerlo tal que así, ¿vale? Vosotros en vuestro código directamente hacerlo de esta manera y de esta manera te aseguras, es decir, lo que quieras lo haces siempre dentro de una promesa. Si os fijáis, esto es lo mismo que teníamos antes, perdón, this.contact, no this.especies, es lo mismo que teníamos antes. Lo que ocurre es que lo estamos incluyendo dentro de una promesa que se autorresuelve y de esta forma no vamos a tener problemas cuando tenemos más componentes interiores a los cuales el evento de Refresh View tiene que ir pasando. Y lo último que os iba a comentar es que los base components todos reaccionan también al evento Refresh View. Por lo tanto, si yo tuviera aquí base components que se tienen que actualizar porque están trayendo registros de la base de datos, pues esos también van a reaccionar al evento Refresh View. Por ejemplo, si tuviese un Lightning Record View Form o algo así, ¿vale? Por último, en la documentación vais a ver que hay una cosa más del Refresh View API que está por aquí, que te dice, es un poco lioso, ¿vale? Como está escrito, dice, regístrate para recibir el Refresh Event. Esto no hay que hacerlo siempre, ¿vale? Esto hay que hacerlo si tú quieres llevar como una cuenta de cómo van refrescándose todos los componentes que hay en la página. Entonces, aquí puedes ver si o sea, puedes tener como un componente aparte para comprobar si el refresco se ha completado, es decir, si todos los componentes de mi página han terminado de refrescarse. Es para tener como un control absoluto de qué es lo que está pasando y en base a eso tomar acción. ¿Vale? Pero para un caso tan sencillo como el que acabo de implementar yo, pues es mucho más fácil. No tienes que implementar todo esto, ¿vale? Esto sería para si quiero realizar algo, a lo mejor actualizar algo en la página, justo cuando todos los componentes se han terminado de completar, o por ejemplo, si quiero gestionar en el caso de que haya algún tipo de errores o algo así. También sería una best practice, pero si simplemente necesitáis un refresco y os da igual que si por lo que sea falla el error, se quede ahí el error en la página, pues lo podéis hacer de la manera que lo he hecho yo y ya estaría, ¿vale? Lo más sencillo posible. Espero que se entienda más o menos porque entiendo que es un tema así un poquillo más complicado, pero fijaros que os da como muchísima, muchísima más información y gracias a eso pues se puede ser mucho más exacto en cómo se gestionan los errores, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto habría terminado el streaming de hoy. Hoy me he extendido un montón, pero bueno, espero que os haya resultado interesante y ya que llevaba tanto tiempo sin streamear, pues sirve de bonus. Ya el siguiente stream creo que lo voy a dedicar o bien al tema de DevOps y demás o al tema de packaging, que también lo tengo por ahí pendiente, que alguien me lo pidió. Y nada, bueno, pues quiero daros las gracias a todos por conectaros, por ser tan activos en el chat hoy. Y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, como siempre, me la podéis poner en los comentarios. El vídeo lo publicaré dentro de un ratillo y pondré todos los enlaces y demás. Y nos vemos en el próximo stream. Muchas gracias a todos. Espero que tengáis muy buena semana. Chao.